Hello, 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 hello. Welcome. Good evening, good evening. Welcome. Can you hear me? Good night. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. So we don't say good night, right? So we say good evening. When we start the class, we will say good evening, right? When we finish the class and we are about to go sleep, we can say good night. Okay. En inglés tenemos good morning, good afternoon, good evening, and good night. So in Spanish, buenos días, buenas tardes, buenas noches, right? But in English, it's a little bit different. Very early in the mañana, sí, good morning. Del mediodía a las que 4 o 5 de la tarde, usted va a decir good afternoon. De las 5 en adelante, usted va a decir good evening. So ahorita es good evening. Y entonces, y no es buenas noches. Ok, good evening, there you go. Yeah, but usted va a decir good night cuando usted ya se va a ir a la cama. Usted ya se va a dormir. Usted ya anda, si es posible, en pijamado, que va a dirigirse a la cama y ya no va a ver a la persona y se está despidiendo porque ya se va. Ok, so al final decimos good night porque ya no nos vamos a ver hasta el siguiente día, right? So, pero ahorita no nos estamos despidiendo, ahorita apenas nos estamos saludando, right? So, we will say good evening, ok, good evening, good evening. Cuando ya nos vayamos al final a las 9, ahí sí, ahí me dice good night, ok? So, just FYI, FYI, ¿saben ustedes qué es? FYI, cuando alguien normalmente le dice, hey, FYI, ¿alguien sabe? ¿Nunca han escuchado eso? No. ¿No? Si ustedes escuchan a alguna persona que es un native speaker, una persona nativa, por decir así, ustedes van a escuchar... que le va a decir, hey, FYI, FYI. Y usted va a decir, ¿y eso qué es? Está diciendo, spelling the letters. Es lo que está haciendo, deletreando las letras. FYI. Ok. Which means, my goodness, which means for your information. Para su información. Ok. Cada palabra nueva, anote, tome nota, no se le olvide, apréndaselo, ¿ok? So, usted le puede decir a alguien, hey, you know what, I already do my homework, just FYI. Y usted dice, bueno, ah, solo le está diciendo que para que vos sepas, yo ya hice la tarea. O sea, no me estás preguntando, pero yo te estoy diciendo solo para que vos sepas, ¿ok? Usted o a su jefe, usted le dice, mira, hice mi trabajo y adelanté lo de mañana, o sea, solamente le estoy informando, ¿ok? Para su conocimiento, para que usted sepa, para que usted esté enterado de lo que está pasando, ¿right? So, usted no le va a decir, oh, for your information, which is good, ¿right? But it's better to say FYI, ¿ok? FYI. Also, in Americans, they do have this one. This one, T-G-I-F. Do you know this one? T-G-I-F. Thank God it's Friday. There you go, Marilyn, Daniela. Thanks God it's Friday. Gracias a Dios es viernes. Esa palabra, ese T-G-I-F, usted lo puede decir los días viernes. Usted le dice, cuando usted en español decimos es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Right? So es una expresión así bien famosa, ¿verdad? Que es decirlo. So in English, they say like, thank God it's Friday, but they say just T-G-I-F, okay? Also, we have, miren que no iba a empezar con esto, pero salió así y es bueno que sepan tips, ok, usted escucha esto. Si yo le digo ASAP, hey, you know what, we will do this activity ASAP, ok, ni siquiera lo pronuncian como ASAP. Algunos le van a decir, hey, you know what, I need this ASAP.
¿Y usted qué necesita? ¿El qué? ¿Una A, una S, una A, una P? No entiendo, dice usted. Do you know what is ASAP? ASAP. As soon as possible. There you go. As soon as possible. Okay. So, as soon as possible. ASAP. Alguien que habla inglés le va a decir, hey, you know what? I need this, but I need it ASAP. Y usted se queda como, ¿qué necesita esto? Pero lo necesita, ¿qué? ASAP, as soon as possible, lo más pronto posible. ¿Ok? Lo más pronto posible. Si le decimos a usted, hey, we need to do this homework ASAP. Ok, quiere decir que rápido, para ayer, dice uno en español, ¿verdad? Que así le dicen a usted, mira, necesito esto, pero para ayer. Quiere decir que ya, que lo quiere urgente, right? So, ese ASAP, as soon as possible, ok? So, those are words that you can learn, ok? Since you are learning English. So, it's good for you to know, right? So, some phrases, ok? Nice. So welcome. Today is Tuesday. So let's see. Norma Elizabeth, what day is today? Today is Thursday. Perfect. Okay. That will be okay. The answer. What's what day it's today, right? What day? Let me put it right here in the chat. Esta preguntita, téngala ahí porque todos los días le vamos a preguntar a alguien, ¿qué día es hoy? Right? What day is today? Ok. Los días de la semana, usted ya se los puede. Today is, y ahí usted va a decir, today is Tuesday, today is Monday, today is Thursday, today is Wednesday, today is Friday, today is Saturday or Sunday, right? So what day is today? Nice. Let's see, Wilfredo Alexander, what's a today date? What's a today date? It's 1, no sé cómo es, November 2022. Okay. Nice. Okay, let me put it right here. I make a mistake right there. So, okay. Ahí lo mando. What's a today date? Okay, mire esa pregunta. What's today date? Okay. La palabra date. ¿Qué significa date? Fecha. Fecha. No solo significa fecha, pero en este contexto, sí. ¿Qué fecha es hoy? Así le dicen a usted. Ah, hoy es primero, dice usted. Okay, hoy es X fecha. So, what's a today date? Today is, la respuesta la vamos a colocar acá. Today is Tuesday, November, let me see right here, November 1st, ST 2022. So, today is a Tuesday, November the 1st, 2022, ¿ok? So, así es como usted dice la fecha en inglés, ¿ok? Dice el día, puede decir el mes, la fecha y el año. Y puede hacerlo inverso también. Today is Tuesday 1st, November 2022. Y usted va a decir, bueno, ¿y cuál es correcto? Los dos. Uno es American English y el otro sería British, ¿ok? Usted sabe que el inglés se cataloga así, como inglés americano, inglés británico, ¿right? Y hay algunas cosas que difieren, que hacen unas diferencias ahí entre los dos tipos del dialecto, ¿ok? So, but in this one, today is Tuesday, November the 1st, 2022. So, si ya tenía en mente esas preguntitas, qué bueno. Si no, anótelo. Mañana le vamos a preguntar, perdón, sorry, tomorrow we don't have class, right? Tomorrow it's a holiday. So tomorrow it's a holiday. What is a holiday? What is a holiday? Un día de fiesta.
o de celebración. Un día feriado, así decimos en español. Mañana es feriado. Quiere decir que si usted trabaja mañana, le tienen que pagar el doble, ¿verdad? No se deje engañar. Ahí, infórmese. Si usted trabaja mañana, le cae pago doble, como que ha trabajado dos días, ¿ok? Because it's a holiday in El Salvador, right? So that means that we don't have class, right? Every time that it's a holiday, so we have vacation, right? So no vaya a venir mañana, mañana va a ir a ver allá a los familiares, ¿verdad? A los difuntos, si usted va, y si no, pues queda descansando, puede avanzar en la plataforma, etcétera, right? So tomorrow we don't have class, okay? One more time, no vaya a venir mañana, que aquí no voy a estar yo, okay? Y let me tell you that we will have class this coming Friday. So we do have class, okay? Sí hay clase el viernes, okay? So we have vacation tomorrow, but we are going to cover that class next coming Friday. So be ready because we will have class Thursday and also Friday, ¿ok? Agéndelo por ahí, no se le vaya a olvidar que a veces los viernes nos vamos de parranda, pero este viernes sí va a ir de parranda después de las 9, ¿ok? A las 9 se sale la clase y se puede ir de parranda hasta el amanecer, ¿ok? So, but we do have class, ¿ok? Please don't forget that we do have class this coming Friday. So, let me start with the attendance. Like always, I have to pass the attendance. Estaba dando también unos minutitos de tiempo mientras ingresan todos, pero creo que ya hay, la mayoría está. Okay, so one more time. So I will mention your name. Please let me know if you are here. Okay, so siempre paso la asistencia. Let's see, Alexandra Patricia. Present. Thank you. Then let's see, we have Alexis Giovanni. Present, teacher. Thank you, Alexis. Let's see, Alfonso Antonio. Present. Thank you, Alfonso. Blanca Guadalupe. Present, teacher. Thank you, Blanca. My goodness, Blanca, what happened to you yesterday? You were not here, right? Nice. Carlos Antonio Castro. Present, teacher. Thank you, very nice. Cristina Claribel. Present, teacher. Nice. Edwin Alexander. Edwin Alexander. No. Let's see, Eunice Abigail. Eunice Abigail, okay. Let's see. Sí, I am teacher, Edwin Alexander. Edwin Alexander, okay, sir, nice. Thank you. Tenía problemas con la computadora, teacher, sorry. Okay, no problem, no problem, thank you. Itzaura Evelia. Present, teacher. Thank you, Itzaura. Let's see, Josia Alexiomar. Present. Thank you. Let's see, Juan Marcelo. Juan Marcelo. Present, teacher. Thank you, present. Nice. Manuel Aristides. Manuel Aristides. Present, teacher. I am here. Okay. Perfect, thank you. Maria Teresa. Present, teacher. Thank you, Teresa. Let's see, Mariana Denise. I'm sorry, present. Yeah, Denise, that's you, right? Thank you. Yeah. Let's see, Marlon Jonathan. Present, teacher. Thank you, sir. Marian Daniela. Present, teacher. Thank you, Miss. Let's see, Mirka Lisette. Present. Thank you, Mirka. Nelson Adan. Present, teacher. Thank you, Nelson. Norma Elizabeth. Present. Okay, Norma Elizabeth Callejas, because we have two Normas. Present. Okay. Presente.
Present. Thank you. And Norma Elizabeth Lizano. Present. Thank you. Y voy a mencionar quizás un nombre y un apellido para no confundir. Let's see, Ronald Roberto. Present, teacher. Thank you, sir. Silvia Lisette. Present. Very nice. Thank you. Susana Margarita. Present, teacher. Nice. Wilfredo Alexander. Ahí está Wilfredo. Present, teacher. Nice. Xiomara Natalie. Xiomara Natalie. No. My goodness, this is the second day. Jamilet Geraldina. Jamilet. Jamilet Geraldina no está. Bien. Hey, pero tenemos una buena asistencia. Solo hay dos personas que no están. Qué bueno. Nice. So remember, para los que hay dos que no estuvieron ayer. Bueno, de los dos que no estuvieron ayer, hay uno que sí está ahora. So attendance is very important, right? So la asistencia es bien importante. No falte, no falte. Porque si usted no llega al 80% al final, automáticamente está fuera del programa. Ok, yo sé que puede haber alguna emergencia, salir tarde de trabajar, estar enfermo, pero usted escríbame ahí un mensajito, ok. Voy a volver a colocar my phone number porque alguien dijo ahí que no lo había anotado. So ahí está nuevamente mi número de teléfono, cualquier cosa usted me puede escribir y me avisa. Mire, fíjese que me tocó trabajar. Ahora yo no le voy a decir, mire, vaya, no se conecte. Yo siempre le voy a decir, trate de conectarse, aunque sea ahí, ¿verdad? Escuchando. Aunque no ponga la cámara tal vez al 100%, pero trate de estar ahí para que la grabación aquí grabe su asistencia y no le afecte, ¿ok? Entonces eso para que lo tengan en mente. Yo agradezco cuando me escriben y me dicen, mire, fíjense que esto, esto y esto. Yo no le voy a regañar ni le voy a decir, mire, no. Yo siempre le voy a decir, ok, está bien, gracias por avisarme, pero trate de conectarse, ¿ok? Trate de estar ahí, aunque... ¿verdad? Tal vez con un ojo aquí, con el otro ojo, qué sé yo, manejando, no sé, ¿verdad? Pero trate de estar ahí conectado para asegurar su asistencia. Nice. So, let me share right here the screen really quick. And we are going to start, okay? So, we are going to start with the manual, so espero que ya lo haya descargado, espero que ya lo haya visto, espero que, pues sí, ¿verdad? Que lo tenga ahí el manual a la mano por cualquier cosa, ¿ok? So esto está en la plataforma, ¿ok? So these ones are the contents, ¿ok? That means the units that we are going to cover during this course. Section number one. Sorry, the name is My Sister Works Downtown. Section number two, does it have a view? Section number three, what do you do? Section number four, broccoli, it's good for you. And section number five, I can ice skate very well. So these ones are the contents, okay? So let's start from here. So this is basically the second part of the last course, right? So in el módulo 1, usted llegó de la 1 a la 5, right? So in this one, we are going to continue from 6, 7, 8, 9. Porque alguien me puede decir, mire, ahí porque empieza la 6 y no la 1. Porque de la 1 a la 5, usted ya la vio en el módulo anterior, right? So this is like the second part of this book. So we have transportations, okay? This is transportation in the US, but it's almost the same, right? So we do have like the same transportation. No sé si usted, tengo acá por aquí, transportation, let me see right here. Transportation vocabulary. So le voy a compartir una imagen. Because we do have the parts right here, or the main, the most important ones, but there are more, okay? A mí me gusta siempre compartirles ahí un adicional, okay?
So in case if you want to learn more words, more vocabulary, so you can do it, right? So just let me see if I can do it right here because I don't know what happened with this. ¿Qué se me han hecho los transportes que yo tenía por acá? So look, the ones that we have right here in the book, it says transportation in the US. So remember that this book is an American English book, right? So todo lo que aparece acá en el libro es cultura americana, right? Por eso es que a veces uno dice, ay, pero ¿por qué de Estados Unidos y no de El Salvador? Porque el libro pues es hecho allá, entonces obvio la información es de allá. So transportation in the US. So this is the top 8 ways to get to work. So let's see. Alex Xiomar, so read the number one right here. Please just read it. Drive. Drive, okay, this is a car, right? So if you have a car, so you drive the car. So ahí está el verbo que yo voy a usar para conducir, drive. Let's see, Isaura Evelia, read the number two. Walk. Walk, there you go, walk, okay? So you can walk to school, you can walk to your job. Mary de Aniela, number three. Take the bus. Perfect, take the bus. Okay, bus. Ya no diga bus, ahí viene el bus, dice usted. Diga, ahí viene el bus. Empiece a usar vocabulario en inglés poco a poco, ¿verdad? So ya no diga me voy a subir en el bus, sino que diga I'm going to take the bus. Okay, I'm going to take the bus. The next one, Alfonso Antonio, number four, please. Take the subway. Okay, nice. Take the subway. Okay, no el subway que se come, ¿verdad? El que venden ahí. Es igual, si usted se fija, es la misma palabra, right? Pero el subway es un transportation, right? So we don't have subway in El Salvador, no tenemos. Lo más parecido era lo del metrobús, pero nada que ver, porque el subway va subterráneo, por eso se llama subway, ¿ok? Pero in the US is very famous, right? Here in El Salvador, we don't even have. Nice. Cristina Claribel, number five, please. Take the train. Perfect. Take the train. Okay. Take the train. We do have trains in El Salvador, but they are not like working, right? As a transportation way, right? So están ahí exhibiciones o así de los niños que van ustedes a en algún mall y suben a un trencito, pero un tren en medio de transporte, creo que oficial, we don't have, okay? Let's see, Blanca Guadalupe, number six. Ride a bike. Perfect, ride a bike. Ride a bike, okay? So ride a bike, we do have bikes. Thank you, let's see the next one, Nelson, number seven. Ride a motorcycle. Okay, very nice. Ride a motorcycle. Okay, ride a motorcycle. Okay, very nice. Mariana Denise, the last one, number eight. Take a taxi or take a cab. Nice. Cab and taxi are synonym words. Okay. Usted bien puede decir, hey, I need a cab. Okay. So that means that you need a taxi. Taxi is one of the like, all over the words that are already in English, okay? Esa palabra ya la tenemos en inglés y nosotros decimos, hey, me voy a ir en taxi, right? So that's an English word, but it's like the same in Spanish, right? So ya son palabras que ya las hemos adoptado de esta cultura del idioma inglés, okay? Que ya la palabra prácticamente ya viene en inglés. Y ahora con social media, right? Las redes sociales nos han influenciado muchas otras palabras más, right? So que ya la palabra ya está en inglés y nosotros en inglés la decimos, pero
no tiene una traducción, ya está así en el uso en inglés. So, look, we all are in the WhatsApp group, right? Todos estamos en el grupo de WhatsApp. ¿O hay alguien que a este momento no esté en el grupo de WhatsApp? ¿Todos estamos en el grupo de WhatsApp? Sí, right? Yes. Ok, very nice. Yes. So, ahí en el grupo de WhatsApp les mandé una fotito. Miren, ahí hay más transportation, different options. For example, we have a ship. Ok, so el ship sería como un barco un poco más grande, ¿verdad? El barco como una balsa, un bote, ya sería un boat, que creo que no está acá, pero ya sería un boat, un bote. Ok, in this case, un ship es como un barco grande. Then we have the ambulance, motorcycle, car, bus, tractor, lorry. ¿Cómo entiende usted lorry? ¿Qué es para usted un lorry? Nadie. Busquen ahí por ahí qué significa lorry. ¿Cómo se escribe, teacher? Teacher, disculpe. Ya, yeah, go ahead. Este, ¿al grupo envió la imagen? Sí, al grupo de WhatsApp. Porque a mí no me ha caído. No hay nada, teacher. No, todos los enlaces de Zoom están. La mandó al otro grupo, teacher. Dios guarde. Ya ven, es que tantos grupos, créanme que a veces siempre me gusta que alguien ponga un mensajito, como ahorita creo que alguien lo ha puesto. Porque aquí tengo tanto grupo y se me chisputió. Pero aquí está. So, let's see. Thank you. No, so this is the group. Ah, ya lo había forwardeado, Nelson. Oh my goodness, Nelson, you are so efficiently. Nice. Cuánta eficiencia. Nice, thank you, Nelson. Very nice. So, ahí está el lorry. Lo puse aquí en el chat, ok? So, what is lorry? ¿Un camión? Sí, pero no es un truck. Algo así como un, porque un truck sería ya un camión, ok, ahí buscan esa palabrita, si usted ya se las puede, qué bueno, pero si no, hay que aprender, por eso se le está enviando un poquito más de lo que tenemos acá en el manual. So el train, taxi, jet, balloon, mire, un balloon, no en El Salvador, pero en otros países se ocupa para moverse de un lado a otro. Balloon, sería el globo, right? So, bicycle, caravan, la caravana, o el subway, plane, aquí no está el plane tampoco. Van, ese van, usted va a escuchar mucho que dicen, ay, es que me voy a ir en la van, dicen. Me voy a ir en la van, right? So, es como una camionetita un poco espaciosa, algo grande. Submarine, scooter, okay, el scooter de los niños, right? Motorboat, okay, ahí está la palabra boat. Mire, en este caso es un motorboat que sería como una moto acuática, right? Pero solo el boat es un bote. Jeep, my goodness, slam. What is a slam? ¿Alguien ahí sabe? Búsquelo rapidito. Slam. Traten de descargar algún dictionary virtual. Voy a ver qué aplicación les puedo recomendar para un diccionario virtual o si alguien ya ha descargado un trineo. There you go. Un trineo de Santa, right? So es una slam, ok. Slam. Si alguien ha descargado alguna aplicación que sea gratis y si es posible que funcione without internet, without wifi connection, que sea un buen diccionario, compártanla con los compañeros para que todos tengan un buen diccionario, ok. So then we have the helicopter, the fire engine, police car, ferry. We do have ferry in El Salvador, right? So eso sí tenemos. Allá en Suchitoto hay un ferry que lo lleva para Chalate.
No es que sea vaga, pero así me han contado. Ok, so ferry, ok, that's the ferry. Then is space shuttle. So that would be una nave espacial, space shuttle. Tricycle. So el triciclo de los chicos, right? Tricycle. My goodness, snowmobile. So este es como un carrito de, para nieve, right? So un snowmobile. And the last one, it says the pickup truck, okay? El famoso pickup. Espérenme que alguien tiene el micrófono abierto. So, nice. Ajá. So, I don't know if you already know all these words. Usted va a decir, mire, ¿por qué tantas? Okay, so usted repáselo. Mañana le vamos a hacer un dictadito rapidito de este vocabulario de transportation, right? So, nice. Let's continue. We have a conversation right here and it's nice car. Nice car. So, I'm going to read the conversation just one time and then you are going to practice, okay? This conversation is between Ashley and Jason. Please pay attention to the pronunciation, right? Una vez lo leo y luego lo va a leer usted. So Ashley says, nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. It's her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use the public transportation, the bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad, okay? So that is the conversation. So I don't know if we have new words right here. ¿Habrá aquí alguna palabra nueva para usted? No words, no new words, nothing new. Downtown. Which one, Blanca? I'm sorry. Downtown. Downtown. Right here, downtown. Nice. Yes. Thank you. What is a downtown? Como centro. Ok, usted me dice, mire, ahorita no le oigo, estoy aquí en el Gran San Salvador, right, allá en el Hula Hula, donde hay una gran bulla. Ese es el downtown, ok, es como el centro de la ciudad, o sea, como, no mercado, no quiero decir mercado, para no, aquí en El Salvador todos son mercados, pero no, en sí, en el downtown sería como el centro de la ciudad, pero así bullicio, right? So, donde está ahí la papa y todo eso, right? So, ese sería el downtown para nosotros en El Salvador, right? So, nice. Do we have any other word? ¿Habrá alguna otra palabra? Entonces, teacher, suburbs, ¿qué sería? Ah, suburbs, los suburbios, decimos en español. No decimos esa palabra, ¿verdad? Los suburbios, nosotros viven unos apartamentos, dicen unos condominios, creo que decimos nosotros, right? So es como favela. Un favela, los brasileños, right? So así que vive un montón de gente apuñada, ¿verdad? Sí, el mesón, no sé cómo dice usted, pero así que vive el conglomerado ahí, apuñaditos en el mismo lugar. Eso sería los suburbios, right? Nice. Any other work? No? Todas las palabras están bien. Okay. So, nice. Let's see. Vamos a ver. Sorry. I have a baby, okay? So, no se espanten. I have a baby. He's 3 years old. So, he hits watching some videos, se emociona demasiado y grita. So, no se preocupe, es parte del espectáculo, eso ayuda para que no se duerma. Así que, tómelo por el lado amable. So, let's see. Vamos a ver. Nelson, so you will be Jason. Let's see, Norma Elizabeth, please. Norma Elizabeth Lizano, please be okay. Ashley, okay? So go ahead, Ashley
Jason, please. Nice car, Jason. Is it yours? No, it is my sister. She has a new home and she drives to work. Is her job her in the suburb? No, it is downtown. Downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. Do they take the bus? The bus, pardon. It's really slow. That's too bad. Okay, thank you, Nelson and Elizabeth. So nice. Let's see. This is a job. Okay. She has a new job. Okay. She has a new job. We have right here in this conversation the simple present. Es lo que vamos a iniciar a ver, el presente simple. Okay. So, si usted ve una S, hay que pronunciar esa S. Okay. She drives, ok, she drives, está gramaticalmente incorrecto, ok, she drives, yo la exagero, verdad, para que usted escuche, pero tiene que sonar esa S, ok, she drives, and also right here, creo que hay otro, no, that would be, this one, she has to. Okay, so downtown, downtown, downtown. Let's see right here. Slow, aquí está. Really slow, really slow, really slow. So let's see, we have time just for one more. Yo sé que todos quisieran leer, pero por tiempo nada más hay espacio para una pareja más. That would be Carlos Antonio, please. Carlos Antonio, B. Jason, and let's see, Mariana, Denise, please, B. Ashley. So, Mariana and Carlos, go ahead. Okay. Nice car, Jason. It's yours? No, it's my sister. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? Pardon. The train. Excuse me. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. That's too bad. Okay, perfect. That's thank you. Okay, thanks. Nice, Carlos and Mariana. So, no sé si ya entró Natalie Rivera, que dice que tiene problemas. Natalie Rivera, are you here? No, no ha entrado, ¿verdad? Oh, my goodness. Actualice, que le mandé en inglés, actualice la app. Ustedes, haciendo, perdón, el paréntesis, el comercial, la aplicación de Zoom constantemente está dando actualizaciones. O sea, casi que a veces todos los días dice que hay un update, que hay un update. Entonces, usted tiene que estar pendiente. Si usted tiene la aplicación en el teléfono, siempre váyase como a la Play Store. No sé si cómo usted puede verificar si la app está actualizada, pero una forma fácil es ir a la Play Store o App Store, si usted tiene un iPhone, y va a las aplicaciones descargadas en su teléfono y ahí le sale como la lista de todas las que necesitan actualización. Asegúrese que siempre la aplicación de Zoom esté actualizada, porque a veces ese es el problema. Igual, si usted no tiene una conexión estable al internet, aparte que usted suena como un robot, la cámara se le frisa, o sea, que usted va así como,
en el cámara lenta. Entonces, eso va a, van a ser errores de la conexión al internet o que la aplicación no está actualizada. Así es que eso ustedes ténganlo presente, que usted, no todos los días, ¿verdad? Pero por lo menos una vez a la semana revise que su aplicación esté actualizada con los últimos updates, porque si no, da problemas, ¿ok? So, let's continue, ¿ok? So, we have family words, ¿ok? So, probably you already know vocabulary about family, ¿ok? Se va a acordar allá cuando iba al kinder que hizo el arbolito de la familia, ¿right? So, hey, I'm sorry. Go to the restroom, please. Go ahead, Edwin, no problem. Just close your camera, ¿ok? So, no problem. So, family, ¿ok? Me imagino... Supongo que ya tiene usted todo el vocabulario, ¿verdad? Así como usted tiene en español vocabulary about family, so I guess you do have it in English, right? Let's see, vamos a ver si alguien sabe. How do you say suegra? Dios mío, how do you say suegra in English? Mother-in-law. Yay, there you go, mother-in-law, no se dice tarántula, ok, mother-in-law, mother-in-law, una vez así me dijeron, ok, mother-in-law, ok, so how do you say suegro in English? Suegro. Father-in-law. Ah, ok, that would be father-in-law, there you go. How do you say madrina? Mira, ella es mi madrina. Mira, es mi padrino. How do you say madrina? Godmother. Ok, hay una película, right? Si usted la busca en inglés, The Good Father, el padrino, una película famosa, right? So that would be the good father or the good mother, padrino, madrina, ok? So, how do you say... medio hermano, ya esos términos según ya no se usan, ¿verdad? Hay que, son hermanos, no importa si es medio, pero es hermano legal. Pero, how do you say medio hermano in English? Middle brother. Middle brother sería como el hermano de medio. Pero oh, este... maybe. Sería step brother. There you go, step brother, ok, step brother, step brother. So, ese sería como medio hermano, algo así como el medio hermano. O sea, que sí es su hermano, pero solo de papá o solo de mamá. So, step sister sería la media hermana, right? Step sister. So, let's see, how do you say nieta in English? How do you say nieta? Nieta. Es que como no tengo, me va a decir usted. Yo los veo bien jóvenes a todos. Como no tengo nietas, no sé cómo. Granddaughter. Granddaughter. Ok, granddaughter. So, how do you say nieto si es niño? Grandson. Grandson. Ok. There you go. Grandson. Granddaughter. So, how do you say... let's see, otro que... Que veamos, cuñado, hey, el cuñado, how do you say cuñado? Es mi cuñado, dice usted. Brother-in-law. Ok, yeah, brother-in-law, cuñada, that would be sister-in-law, right? So, nice. I already sent two pictures right there about vocabulary. So... How do you say hermanos y hermanas? Usted me quiere decir I have brothers and sisters, pero hay una palabra para mezclar a los dos. Do you know the word? Usted me, yo le preguntan. I'm sorry. ¿Quién dijo por ahí? There you go, siblings. Se le escucha un poco robotizado, pero sí le entiendo. Okay? So, no, children's, no, that would be siblings, ok, siblings, ok, la palabra siblings es hermanos y hermanas, en vez de que usted diga, mire, yo tengo dos hermanos y dos hermanas, o sea, dos hombres y dos mujeres, pero para es unir eso y usted no quiere decir, mire, tengo un hermano, tengo una hermana,
Usted quiere decir que sí tiene hermanos, pero no quiere decir si son hombres o mujeres. Usted me dice siblings. I have siblings. Entonces yo estoy entendiendo que usted tiene hermanos y hermanas. ¿Cuántos? No sé, pero que de los dos sexos hay. Ok. So that would be siblings. Ok. So what else? Any other word that padrastro, okay. Madrastra. So stepfather, stepmother. Ok. So that would be como el padrastro, la madrastra. Ok. So what else? Twins. ¿Qué es twins? Gemelos. Los gemelitos, right? So los gemelitos, that would be twins. Okay, ex esposo, that would be ex husband, ex wife. Okay, so as I told you, grandparents, grandfather, grandson, so nieto, abuelo, abuela. Okay, so please study those words. Okay, si usted me dice, mire, yo todas esas ya me las puedo, qué bueno, lo felicito. Ok, so qué bueno, pero pueda que alguien diga, híjole, yo no sabía que existía la palabra suegra en inglés, ¿verdad? Hoy sí, ok, so estudie, ok, repase, agarre vocabulario, por eso le mando ahí unas listitas para que usted agarre más vocabulario. Aquí el manual, usted me va a decir, mire, pero eso no está en el manual. Por eso se lo estoy mandando, porque no está en el manual. Y esto es como lo más básico. Mire, aquí tenemos el husband, el wife, father, mother, que there will be parents, some daughter, that will be children, brother and sister. Ok, so this is like a small family. Ok, aquí nos presentan una familia chiquitita. Ok, no se preocupe que no lo voy a poner aquí, haga el family tree. No, ¿verdad? No me va a hacer el arbolito. Pero usted aprende el vocabulario, right? So study the words, especially the ones that you don't know. So something important that we have right here is like this abbreviations, okay? So kids, it's almost the same as children. Estas son palabras iguales, sinónimas, okay? Nosotros normalmente decimos mi mamá. So, my mother, pero Americans, ellos casi no dicen mother, ellos say, hi mom, es lo mismo, ok, los niños así escuchan ustedes en una película, right, hi dad, incluso they say, hi mommy, hi daddy, ok, mami, papi, ok, como nosotros en español, right, ahí viene mi mami, ok, that would be mommy, ok, ahí viene mi papi, that would be daddy. Ok, o usted puede decir mom and dad, que es lo mismo a decir mother and father. Y acá kids, mire, esta palabra está en plural, aquí son niños, 2, 3, 50 mil, no sabemos cuántos, pero si es solo uno es kid. I have a kid, yo tengo un niño, I have a kid, ok, pero usted tiene 2, 3, 4, 5, 8, yo no sé cuántos tiene, so usted me va a decir I have kids, ok, tengo niños, ahí van de ambos sexos, right, y el equivalente es children, please, grábese esto en su mente y en su corazón, esta palabra nunca me le vaya a poner es. Hay quienes que me dicen, no, es que como son bastantes, por eso yo digo children's, pero eso no existe. La palabra children's no existe. La palabra children ya es plural, ¿ok? No me le ande poniendo ese. No, es que como son 20, no importa, pueden ser 1000 y sigue siendo children, ¿ok? No lo haga plural porque esta ya es la palabra plural. Okay, so are we okay in this part? Yes, estamos bien. ¿Habrá alguna palabra que usted diga? Híjole, ¿y eso qué es? No? No, that's right. Okay, everything is good. Teacher. Jamilet. Yes, Forest family. I'm sorry. Ay. Espérenme, quiero ver aquí. Forest family. Forest, where do you have the work? ¿A dónde está viendo eso? On WhatsApp. Ah, in the picture that I sent it right here. Let me see right here.
Hello, teacher, me quería disculpar. No había podido ingresar a la clase hasta ahorita. Ah, sí, ahí le puse que verificara. Creo que usted era, ¿verdad, Xiomara? Sí, ¿sí? Xiomara Rivera, que verificara sí. Ahí la aplicación, tal vez no está actualizado, bien raro, porque a veces suele pasar eso. Pero lo importante es que ya está acá, pero cuando sí, terminéis... Sí, igual voy a hacer pendiente de la clase. Uh-huh. Igual, si puede ver el videíto, los primeros, ¿qué? 30, 40 minutos que faltaron. Recuerde que esto está siendo grabado, esto es para todo, ¿verdad? Usted no viene a la clase por algún motivo, o estuvo trabajando y estuvo nada más ahí conectado, pero usted quiere darse cuenta de lo que se habló. Vaya, usted en su correo le mandaron un link que es donde están las grabaciones solo de nosotros, porque usted se mete al canal de YouTube de Inglés Corporativo y hay miles de videos al día. Entonces, no va a andar usted buscando cuál es el de nosotros. Usted tiene un enlace que lo dirige directamente a las grabaciones solo de nosotros, para que usted no haya excusa de que no sé qué hablaron o no estuve en la clase. So, I'm sorry, Jamilet, so which is the word that you say? ¿Qué número es eso? 31, foster family. Ok, 31. Foster family, ah, nice, ok. ¿Alguien ya había escuchado ese término? Oh my goodness. Ajá, foster family meaning, ok, so what is that? Familia adoptiva. Ah, ok, los que no tienen... lo llevan porque murió la mamá o no tienen familia, entonces ese es como el foster, that would be la familia postiza, algo así decimos a veces, ¿verdad? Familia adoptiva, o sea, no es la propia familia, pero es su familia. So, that would be Jamilet, foster. Thank you. No problem, thank you. Okay, foster family, okay? Nice. So we are going to start with the simple present statements. ¿Qué es la palabra statements? Statements. ¿Qué dijimos que era statements? ¿Quién se acuerda de eso en el módulo pasado? Nadie. Declaraciones. Declaraciones, ok, so that would be sentenced, ok, statements es lo mismo que sentence. Yo le digo, hey, write a sentence, escriba una oración. Yo le digo, hey, write a statement, escriba una oración. Statements es como oración, ok, so simple present statements, that means oraciones en el presente simple, ¿ok? No vamos a terminar de ver esto ahora. ¿Por qué? Pues nos quedan 5 minutitos nada más, pero mañana no, please, mañana we don't have class, right? So next Thursday we do have class. So venga el próximo jueves bien estudiado con los medios de transporte, ¿verdad? Que le dicten, el que le dicten, usted lo va a poder escribir. Y los family words, ¿ok? Las palabras de las familias, aunque sea unas 5 palabritas, vamos a dictar rapidito para que usted practique, ¿ok? Póngase a hacer ahí unas sus mini planas, tal vez no de todas. Usted dice, hey, esto de foster family, yo ni nunca lo había escuchado. Entonces, quiero aprenderme esa palabra. La escribo 10 veces para que no se me olvide. Foster family, foster family, foster family. ¿Cómo se escribe? ¿Ok? Si el día jueves la dictamos, usted ya sabe cómo se escribe. ¿Ok? So, that would be all for today. So, creo que hoy sí estamos todos, ¿verdad? Y dejé en el chat mi número de teléfono por cualquier cosa.
tengo que validar asistencia antes de retirarnos. Vuelvo y repito, mañana no vaya a venir porque mañana no hay clase, ¿verdad? Entonces, la clase de mañana se va a reponer el viernes. El viernes, resérvelo, esa hora de 8 a 9, porque sí, vamos a tener clase el día viernes. En la plataforma, usted está trabajando la sección 1 y la sección 2. El día de ahora, los administrativos de inglés corporativo mandaron ahí hasta una imagen bien bonita donde dice las secciones que usted debe de ir trabajando por semana. Y ahí está claro que la semana 1, es decir, esta, hay que completar la sección 1 y 2. Por favor, no lo deje para última hora. No diga mañana lo hago, porque usted tiene que ir al día. Si usted se atrasa, yo lo mencioné el día de ayer, ahí los mismos encargados de revisar su progreso van a mandar la lista. Mire, Sutano Mengano está atrasado, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué no ha trabajado? Así es que para evitar eso, please, trabaje en la plataforma como debe de ser. Bien, tengo 3 minutos, nada más necesito validar la asistencia de Xiomara Narali, que ya está acá, ¿correcto? Xiomara. Present, teacher. Thank you, Xiomara. And Jamilet Geraldine, no le había puesto asistencia, pero sí está, ¿correcto, Jamilet? Sí, nice. Perfect. Thank you. So nice. Hey, my goodness, we have full house today. You know what is full house? We have full house today. ¿Qué quiere decir eso? Casa llena. Casa llena. Yeah, we have full house because my baby is here. Ahí lo van a mirar. Un día lo voy a enseñar al gritón. So, casa llena, es decir, que estamos todos. Qué bien, qué bueno. Me alegro porque eso no se da todos los días. Fíjense, siempre más de alguien por A o B motivo no está, pero qué bueno. Siento que este grupo es, ¿cómo decir?, más constante en las clases. Y yo le digo, si usted tiene que trabajar o algo, usted métase a la clase, aunque esté de mi modo, de cuerpo presente, ¿verdad? Y la mente no esté, pero no pierda su asistencia, porque después no llegan al 80 y ahí yo, créanme, no puedo hacer nada. Yo le puedo entender y usted me puede decir, pero es que mire, por esto y esto. Pero esas decisiones no las tomo yo. Y ahí son los de inglés corporativo los que le dicen, mire, no llegó al 80, lo siento. Hay 100 personas más esperando el cupo. Entonces, no pierda esa valiosa oportunidad. Conéctese, aunque sea a mi modo, de cuerpo presente, como yo le digo, pero no pierda, ¿ok? Ahora, es con esto no le estoy diciendo que todos los días va a estar de cuerpo presente, no, eso va a ser una vez allá, ¿verdad? En una emergencia, algo que usted le impida estar, pero de ahí por lo demás, yo quiero almas vivas aquí, ¿verdad? Que yo lo mire con la cámara encendida, que yo lo vea que ahí está, ¿ok? So, time is over. So, I really appreciate your time, ok. Please, estudie, vea esas palabritas, las nuevas que usted no conoce. Y we will have class next coming Thursday, ok. Nos vemos el día jueves. Ahora sí ya podemos decir good night, porque ya nos vamos a empijamar. Algunos, otros van de parranda, pero la mayoría ya va para la cama, se supone. Entonces, ahora sí, usted puede decir good night. Cuando venimos, no viene en pijamado, viene a la clase, digo good evening. Pero ahorita ya me voy, ya no me voy a ver con ninguno de ustedes. Yo sí digo good night, ¿ok? So, thank you, good night, bye bye, take care. Ok, bye bye. Bye bye, everyone. Ok, descansen mañana y si trabajan les pagan doble. Teacher, pues no. Eunice, go ahead. Fíjese que hace yo estaba conectada desde las 8. Entonces yo le mandé un audio a usted de que iba a estar una reunión, pero yo estuve ahí. Entonces oh, ya. Hasta ahora me pude poner así
con video, oiga. Ok, no se preocupe, Eunice, sí vi su mensaje y sí tiene asistencia, ok. Ah, bye, está bien. Thank you, teacher. Thank you, Eunice, no problem. Good night. Bye, bye. Good night, bye, bye.